Y a las 4:38 de la tarde le damos el pase a Mariana Mata, a Dugarte, quien se encuentra en las afueras de la Asamblea Nacional. Con más información a esta hora, Mariana, te escuchamos. Juan Carlos, Melanie y todas las personas que sintonizan a esta hora venezolana de televisión, la Asamblea Nacional hoy como punto único en la sesión ordinaria ha discutido el supuesto abandono del cargo por parte del primer mandatario de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Para profundizar en este tema vamos a conversar de inmediato con el jefe del bloque parlamentario de la patria, Héctor Rodríguez. Sí, buenas tardes a todo el pueblo venezolano, un abrazo para todas y todos. Hoy el bloque de la patria, de los diputados y las diputadas patriotas, hemos hecho presencia en un circo triste, hemos hecho presencia en una Asamblea Nacional que sigue en su actitud de desacato. En forma reiterada han venido violando las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, desconociendo la Constitución, desconociendo los poderes, y el día de hoy desconocen una sentencia más, un tribunal que les dijo con antelación que no es potestad de esta Asamblea Nacional debatir ningún tipo de juicio contra el presidente de la República. Muchísimo menos la ridiculez que han planteado hoy de abandono de cargo. Es decir, para los diputados de la Asamblea Nacional, el presidente en funciones no existe, no está pagando pensión, no está construyendo vivienda, no está dirigiendo la Fuerza Armada, no está dirigiendo las relaciones exteriores. Desde una interpretación ridícula y loca, diciendo que el abandono de cargo no tiene que ver con la ausencia física del presidente, sino con lo que ellos valoran como positivo o negativo de la gestión de quien ostenta el cargo público. Eso es una locura. Eso es una tesis que tendríamos que decir que la Asamblea Nacional abandonó su cargo porque no nombró los rectores del CNE como correspondía el 4 de diciembre, o porque no le ha pagado a los trabajadores. O es una tesis que podría decirle al Consejo Legislativo del Estado Miranda que el gobernador del Estado Miranda debe ser destituido por abandono de cargo porque no construye vivienda o porque es el Estado más inseguro del país. Es una barbaridad desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Ningún venezolano, ninguna venezolana, por más irracional que sea su oposición al gobierno, puede plantearse que el presidente no está ejerciendo sus funciones. Nos puede gustar o no nos puede gustar. Eso lo valoraremos a final del 2018 cuando tengamos elecciones presidenciales. Para eso la misma Constitución tiene canales de poderes que le toca el papel de controlar la gestión de los gobernantes. Sin embargo, hoy hemos visto un acto de insensatez, un acto de ridiculez, un acto de irracionalidad en la política. Y es triste. Nosotros esperábamos, aspirábamos que viniesen este año reflexionando en diciembre de los errores que indiscutiblemente cometieron el año pasado. En la sesión del 5 de enero veíamos a unos diputados de oposición felicitando a los otros por lo que ellos llaman un extraordinario año en la Asamblea Nacional. Ha sido el año con mayor nivel de inasistencia en 16 años de existencia de esta Asamblea Nacional. Ha sido un año que está por debajo de la media en 15 años en el ejercicio de la producción de leyes. Ha sido un año donde todos los venezolanos hemos visto las peleas de la oposición. Hoy nuevamente lo vimos, cuando un diputado de la oposición pedía el derecho de palabra para explicar su voto y la oposición, que nos llama a nosotros una dictadura, le negó la posibilidad a este diputado de explicar su voto. Es decir, no aceptan que alguien difiera de su visión, de su posición. Veíamos a un diputado que hasta hace poco fue presidente de la Asamblea Nacional diciendo que, bueno, hay unos opinadores de oposición que tienen derecho a equivocarse. Es decir, solo ellos, él nunca puede equivocarse. No hay ni el más mínimo acto de reflexión, no hay ni el más mínimo acto de pedirle disculpa incluso a sus electores por mentirles en una elección diciendo que iban a acabar con las colas, por mentirle a sus electores diciendo que iban a sacar presidente Nicolás Maduro en 6 meses, por mentirle a sus electores planteando cosas que no existen en la Constitución. Sigue esta Asamblea Nacional en una actitud de desacato y hoy reiteran esa actitud de desacato, en una acción inútil que no va a tener ningún efecto jurídico ni político más allá de un intento fallido de golpe de Estado. Nosotros lo lamentamos, llamamos a la democracia, llamamos a la paz, llamamos a la reflexión a la oposición. Nuestras manos siguen extendidas para trabajar juntas, para dialogar, para sumar fuerzas para resolver los problemas de todos los venezolanos. No es haciendo estos actos de ridiculez, estos actos ilegales, estos actos inconstitucionales que se van a resolver los problemas de los venezolanos. Y les pedimos, de forma encarecida, dejen las peleas internas, pongan su fuerza, pongan su servicio, pongan toda su voluntad al servicio del país y no de los grupitos, de las peleas internas, de las
las aspiraciones presidenciales que tiene cada grupo de la oposición venezolana. Lamentamos mucho la tragedia, la comedia, el circo que ha montado hoy la oposición, y seguiremos trabajando y esperando que ellos reflexionen para trabajar juntas y juntos por el país. Muchísimas gracias a todas y a todos. ¿Era competencia de esta nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional desincorporar a los ciudadanos que habían sido proclamados como diputados por el Estado de Amazonas? Bueno, primero, no hay Junta Directiva. Lamentablemente, la Junta Directiva saliente no asumió la sentencia del tribunal, por lo tanto no ha salido la Asamblea Nacional de desacato, y eso hace inválido el acto de juramentación. Cualquier autoridad usurpada genera responsabilidades políticas, administrativas y penales, y así lo hemos hecho, lo hemos solicitado ante los órganos competentes, como es el Tribunal Supremo y la Contraloría General de la República. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos. Feliz tarde. ¿Escuchaban ustedes entonces declaraciones de Héctor Rodríguez, jefe del bloque parlamentario de la patria, con respecto a este único punto que fue debatido en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional?